bien, les cuento que estamos en el resumen de las audiciones, tanto en la zona norte como en la zona centro y sur de nuestro país. Junto a Polache, vamos a buscar a esos hondureños y les vamos a dar la oportunidad de que compitan y que conquisten a esos jueces. Son 24 hondureños los que tendrán la oportunidad. Pero quiero contarles un secreto. Una de las jueces es una ex reina de belleza, una mujer muy linda y apasionada por la selección de Honduras. Otro de los jueces es un famoso comentarista de deportes de la corporación, alguien que tiene un carácter un poco pesado y es un gran crítico. Y otro, pues alguien al cual estimo y quiero mucho, es un fanático que con sus hazañas y su pasión por el fanatismo hacia el fútbol, estuvo en el Mundial 2010. Así que esto va a estar muy interesante, prepárense, porque ustedes también van a contribuir y van a ayudar a buscar a esos tres hondureños que van a viajar a Brasil 2014 con todos los gastos pagados. Por esa razón, le voy a la H. Díaz Hernández. Así es, desde el Venado de Nuevo Cortés. Yo les traigo una sorpresa a ustedes, que esa sorpresa va a empezar desde ahorita. ¡Epa! Ok, ¿cuál uniforme de Batman? Este está mejor. Hoy sí, ya estoy listo para ir a apoyar a la selección a Brasil. ¡Soy el Capitán H! Oíme, ¿quién te...? ¿Cómo conseguiste el uniforme, hermano? No, yo lo diseñé, yo lo inventé. ¿Vos lo inventaste? Así mero. No, no, está bien, está espectacular. ¿Quién te ayudó? Un amigo me ayudó con el diseño de la máscara porque en eso me estaba pintando, necesité ayuda para que me ayudaran a pintar. Ajá. Cuando estaba durmiendo no podía porque todo tieso, así la pintura me molestaba, pero aquí estoy. Oíme, Aarón, y si estuvieras en Porto Alegre el 15 de junio, ajá, ¿qué vas a hacer en el estadio? Hay un frío. No me hace el frío. Ajá, no. Ahí estaría gritando, ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Viva la H! Desde las graderías, incentivando a todos los demás aficionados de Honduras a que griten, que dejen el alma y que dejen el corazón allí adentro, en ese estadio. Porque Honduras tiene que ganar sus tres partidos y pasar al cuarto partido. Perfecto, Capitán Honduras. Mira, Capitán H. Ah, perdón. Capitán H, disculpa. Perdón. No. Cuidado, ¿eh? Le voy a la H. Le voy a la H. A enseñarle al mundo cómo se baila punta. Ahí, mami. Ella su. Movimiento. Ella su. Pulga, pulga. Ella su. Ahí. Ella su. Para gente de Guatemala. Ella su. El Salvador. Ella su. Belice. Ella su. ¿Por qué te tendríamos que dar en este momento el boleto al Mundial? Ahorita, démelo ya, porque soy el más loco aficionado a la H, a la selección de Honduras. ¡Démelo ya! Perfecto, Aarón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas horas llevó hacerse ese tipo de trabajo? Empecé como desde las 8, eran las 12 y media y todavía me estaba pintando. Y me levanté a las 4 de la mañana porque no aguantaba estar tieso así. Y desde las 4 de la mañana lo despierto. ¿Compartió esa loca idea la novia, la mamá, la hermana? Solo con mis amigos, porque vivo con mi abuela y si mi abuela se da cuenta. ya la tengo como en el banco. Claro. No, va a ir así al estadio. Así Capitán voy a ir, H. así. Oíme, pero el Capitán H con miedo ¿de quién? ¿De la abuela? ¿Ah? No, ya no le tengo miedo, ya se me pasó el miedo a mi abuela. Déjamelo decir, pero voy para el estadio, a Brasil. Perfecto, perfecto. Muy bien, Aarón. Muchas gracias. Convocamos a la próxima participante. Se llama Cherry Maldonado. Hola. ¿Cómo está, Cherry? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal hoy? Bien, aquí estamos para juzgarte. Qué malo. No seremos tan verdugos. Simplemente tenemos algunas preguntas. Sos de la capital. Sí, aquí nací en Tegucigalpa, soy estudiante, estudio Relaciones Internacionales. Pues disfrutar del momento, entrevistar a jugadores estrellas, me encantaría, entrevistar a nuestros futbolistas y teniendo la oportunidad de estar de cerca, me gustaría transmitirle de verdad a las personas ese sentimiento hasta acá, hasta Honduras. ¿Quiere hacer una entrevista ahorita a un jugador? ¿Un jugador? Sí. Me gustaría hacerle una entrevista a un jugador internacional. ¿Ah, sí?
Bueno, aquí tenemos a un uruguayo. ¿A quién? A Messi creo. Ajá. Le preguntaría que habiendo llegado hasta este momento de su vida, si piensa que ya logró todos sus objetivos o lo sobrepasó. Eso me gustaría que me respondiera. Ya tenemos contacto con Cherry Maldonado desde la cancha. ¿Qué nos puedes contar, Cherry? Hola Honduras, hola Latinoamérica. Me encuentro aquí en Porto Alegre en este momento tan importante para el fútbol hondureño y llevándoles aquí con un gran honor a todos ustedes lo mejor que puedo ver aquí para que lo puedan ver muy de cerca y sentirlo. Bella carotinha. No, perfecto, Cherry. Te agradecemos, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Ya, ¿verdad? Y ahora recibimos a Kelvin Barahona. Buen día, amigos, ¿qué tal? Mucho gusto. Kelvin Barahona, como lo acaba de decir el ingeniero Salvador Narrala. Estoy aquí, pues, como comentarista deportivo. Bueno, y estás lesionado por ese amor al fútbol que tienes. Sí, realmente tuve una lesión en diciembre, realmente practicando lo que es el fútbol, el deporte que nosotros los hondureños llevamos en nuestro corazón. Bueno, ¿y te gusta esta orientación de ser comentarista deportivo? Sí, creo que realmente sí, hay facilidad de palabra, tenemos el carisma y más que todo, que a uno le guste llevarlo por dentro para poder lograr los objetivos que uno quiere. ¿Y esa facilidad de palabra cómo la adquiriste? ¿Es natural o es producto de algún estudio? No, realmente es natural, gracias a Dios, y con mucha humildad espero poderla desarrollar si se me presenta alguna oportunidad aquí con ustedes. 15 de junio de 2014, estamos en Porto Alegre. Relata Kelvin Barahona. Buen día, amigos, ¿qué tal? Les saluda Kelvin Barahona, un saludo muy especial para toda la afición hondureña que nos ve a nivel internacional. Estamos directamente desde Porto Alegre en el Estadio Beira Río con una capacidad para 60.000 espectadores. Ok, señores, se va a menear la pelota. Momento histórico para nuestro país, se mide ante una selección francesa. Esta selección que en las 20 ediciones mundialistas ha participado en 14 de ellas, siendo campeón en Francia 98. Como recuerdan ustedes, cuando le ganó la selección francesa a Brasil por 3-0. Atención, minuto número 37 de la parte de inicio del encuentro. La lleva Monía García, hace un cambio de frente con Mario Martínez. Mario Martínez retrasa el balón, la lleva Roger Espinosa, pasa para Benson, va a definir Benson, le pega, remate el portero Yori, le queda Costri. ¡Gol de Honduras! ¡Gol, gol, 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 gol! De mi selección nacional, Carlos Gasly, tenías que ser tú. Bueno, realmente una jugada que nace de un robo de Boniek a Pogba, pero ponían el hombre que está marcando la diferencia en este partido de la selección hondureña. Esperamos que este resultado se mantenga y la selección nacional pueda ganar este encuentro ante la selección francesa. Perfecto, listo. Muchas gracias. Viene el siguiente concursante que ya está con nosotros, el señor Juan Carlos Villatorio. Hola, hola. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Estamos bien aquí, animados, dispuestos a todo. ¿A qué venís? ¿A qué venís? ¿Cuál es tu interés? Loco por la H. ¿Estás loco por la H? Loco por mi H. ¿Qué vas a hacer para ir a la Copa Mundial? ¿Qué pasión tenés adentro de ti? Estoy súper emocionado porque la H va para el Mundial. Quiero ir al Mundial con la H. Y estoy dispuesto a todo. Estoy dispuesto a desnudarme. Estoy dispuesto a comer ratones, cucarachas. Estoy dispuesto a desnudarme por todo el bulevar. Estoy dispuesto a todo. ¿Sos vegetariano entonces? Soy de todo. ¿Cómo sería esa desnudada en el boulevard? Pues sería en boxer, no, en calzoncillo, sería más emocionante, más sexy. Por el boulevard que ustedes escojan o por el boulevard que yo escojo, en el mercado, en el centro, donde quieran. ¿A qué hora? Todo el día, si quieren, en la noche, en la mañana, en la tarde, cuando ustedes quieran. Bueno, ¿podés hacer una pequeña demostración? Sí, miren, las cucarachas, por favor. Miren, ahorita anduve buscando cucarachas, ratones, pero no encontré. No, y, aquí no. Y iba a traer de mi casa, pero tampoco hay. Sí, salen, hay, pero no me quedó tiempo. Salen a las 6. Entonces, ahí en el estudio me encontré un hueso.
Ajá. Todo duro, con pelos, como ustedes lo miran. Ajá. Y me lo puedo comer. Y después les voy a hacer el desnudo, pero bailando punta, porque yo soy catracho de corazón. ¿Estamos? Baila mejor. ¿Te vas a comer el hueso? ¿Me lo como? No, hombre. No, 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 no. No, no, no. No te creemos. Te creemos. Te creemos. Okay. Lo hacemos. Vamos a conseguir una cucaracha que... Perfecto. La cucaracha, el ratón, lo que sea. Bueno, puedes hacer entonces la demostración. Bailar mientras... Okay. Vamos a ver. Bueno, tiene buen ritmo, ¿eh? Tiene buen sentido de lo que es la samba. La verdad es de ponerse a pensar lo que me dijiste antes de tu dieta culinaria, pero... ¿Hay los samba también? ¿Perdón? ¿Hay los samba también? Está bien, está bien. No, muy bien, Juan Carlos. La verdad, te agradecemos y buena suerte. Ok, muchas gracias. Gracias a usted y salud. Vámonos a un corte comercial. Yo estoy sin palabras, pero ustedes sigan opinando a través de las redes sociales. Pero recordemos también que Luis Fernando Suárez, actual entrenador de nuestra H,